and what you don't, uh-huh. What you will and what you won't, uh-huh. What you can and what you can't, uh-huh. This is what you got to know. Love you though it didn't show. If you didn't need to leave me, if you didn't need to leave me. A punto de iniciarse, sí, efectivamente, este partido entre la Real Sociedad y Osasuna en el campo de Atocha. Ha saltado ahora mismo el equipo de Osasuna, que es recibido con una gran ovación por parte no solo de sus seguidores, sino de los seguidores de la Real. El campo no va a estar lleno y van a jugar por parte de Osasuna Basauri en la puerta, Bayona, Lecumberri, Mina y Purroy como defensas, Rípodas, Iriarte y Lumbreras en el centro del campo, Echeverría, Irigibel y Martín en el ataque. En la suplencia estarán Macua, Vicuña, Esparza y Arechavaleta. Por la Real Sociedad lo harán Arconada en la puerta, Zelayeta, Gorriz, Cortabarría y Murillo como defensas, Diego, Larrañaga y Zubillaga centrocampistas, Uraldes, Atrústegui y López Uparte en el ataque. Para la suplencia, Olaizola, Ochotorena, Gajate y Vaquero. Arbitra el partido el colegiado vizcaíno Urizar Azpitarte. Buen ambiente aquí en el campo de Atocha. Temperatura muy calurosa, aproximadamente unos 30 grados. Afortunadamente el sol se ha marchado y esto sin duda va a ser un alivio porque Atocha es un horno. Dentro de unos instantes va a saltar también la Real al terreno de juego. Falta un minuto para que sean las 7 de la tarde, hora destinada para el comienzo de este partido. Esta es la numeración de Osasuna con el 1 Basauri, pero ahí está la Real. Salta también al campo el colegiado Urizar Azpitarte, vizcaíno. Hoy todo queda entre vascos aquí en el campo de Atocha. Los dos equipos y el árbitro del partido. La numeración de Osasuna les iba a dar con el 1 Basauri, con el 2 Bayona, con el 3 Mina, con el 4 Purroy, con el 5 Lecumberri, con el 6 Rípodas, con el 7 Echeverría, con el 8 Lumbreras, con el 9 Irigibel, con el 10 Iriarte y con el 11 Martín. Por la Real Sociedad, con el 1 Arconada, 2 Zelayeta, 3 Murillo, 4 Zubillaga, 5 Gorriz, 6 Cortabarría, 7 Uralde, 8 Diego, 9 Satrústegui, 10 Larrañaga y 11 Roberto López Ufarte. Los capitanes Echeverría y Arconada, con el árbitro del partido Urizar Azpitarte, sorteo de campos, la foto de rigor. Y la Real que jugará a la derecha de la imagen y Osasuna a la izquierda. De iniciarse ya el partido. Buen ambiente en las gradas, especialmente por el ánimo de los seguidores osasunistas
que están metiendo mucho ruido. Ya está el partido en juego. Primer centro de Larrañaga, el balón se marchó directamente fuera. Tuvo que cruzar rápidamente el defensa sasunista para despejar el peligro. Parece que se ha hecho daño Larrañaga. Estamos viéndole cojear. Satrústegui. Su centro directamente fuera. Ha jugado con Zubillaga. Zubillaga cede hacia Murillo. Junto a el Echeverría, Roberto López Ugarte. Cortó Bayona. Y Diego saca el fuera de banda. Para Uralde. Otra vez Diego. Zubillaga, Larrañaga. Directamente sobre puerta y vas a abrir. Indica el colegiado. Después de esta lucha por el balón que protagonizaron Lecumberri y López Ugarte. Martín, junto a el Celayeta. Cayó el jugador osasunista, falta indica el colegiado en la entrada de Diego. Hacia ahí ha ido Echeverría. Despejó Diego. Larrañaga. Mina jugando con Lecumberri. Ahí está Rípodas, que en última instancia tuvo que suplir a Dioni lesionado en el entrenamiento del viernes. Zelayeta cortó. Jugando con Satrústegui, va a llegar Larrañaga, López Ugarte. Larrañaga otra vez. Zubillaga cediendo a Murillo. Se adelantó demasiado el balón. Recupera Zubillaga. Sobre Gorriz. Zubillaga otra vez. Pero ahí estuvo. Para cortar perfectamente el jugador sasunista. No obstante, Uralde vuelve a golpear el balón. Sacará Osasuna.
Balón largo de Rípodas hacia el lado contrario y ahí está Lumbreras y junto a él Diego. Bayona. Larrañaga despegó fuera. Se ha reincorporado al juego Larrañaga después de estar unos instantes fuera del terreno para ser atendido por el masajista Iñaki Anza. Zubillaga. Lecumberri. Lumbreras jugando con Irigibel. Gorriz zancadilleó a Irigibel al borde del área. Y falta contra el portal de Arconada. Bayona, Echeverría y Rípodas junto al balón. Se retrasa un poco Rípodas. Va a ser Bayona el que lance directamente, pegó en la barrera y no puede impedir el córner Murillo. Primer córner del partido y favorable a Osasuna. Ahí va Martín. Saca el balón Martín. Hubo falta, interpreta el árbitro por parte de Rípodas y sacará la Real. Cortabarría sobre Murillo. López Ufarte. Murillo con vino por delante, con campo, bastante campo. Cedió otra vez a López Ufarte. Cortó Lecumberri, jugó con Echeverría. Recuperó Zubillaga. Diego. Larrañaga. Gorriz. Zubillaga sobre Murillo. Zubillaga otra vez. Hubo falta por parte de Lumbreras. El árbitro la ha señalado y hace una advertencia verbal al jugador osasunista. López Ufarte va a sacar el balón. A la puerta, despeje de la defensa osasunista. Uralde que intenta penetrar, ahí está Roberto López Ufarte, le entró en falta. Su marcador Bayona y falta. Falta que pitó también el colegiado. López Ufarte va a sacar. Otra vez aparece el sol en Atocha. Un día muy caluroso aquí en la capital guipuzcoana. Muchos preparativos. López Ufarte. Y el remate directamente fuera de Diego. Cabezazo que se marchó por encima del larguero.
aquí en Atocha, ya 10 minutos de la primera parte, empate a cero en el marcador, no ha habido grandes ocasiones de peligro, ha habido un cabezazo de Diego hace unos minutos que salió por encima del larguero de la portería de Basauri. Osasuna también tuvo una oportunidad en un lanzamiento de falta que sacó Bayón al borde del área, pero los guardametas todavía sin intervenir. Es el primer córner que va a sacar la Real Sociedad. Ha despejado sin contemplaciones Purroy. Purroy que está marcando a Uralde, ahí le vemos a los dos. Zubillaga y deja pasar Basauri el balón directamente de afuera. Aparentemente Atocha podría catalogarse como lleno, pero es que el público está hoy bastante más separado de lo habitual, porque no se han vendido todas las entradas, carísimas entradas, hoy para presenciar este partido, derbi vasco entre Osasuna y la Real. Se hizo un lío Cortabarría, pero despejó el balón, ahí está Zubillaga, hacia López Ufarte, se cuela por la izquierda Larrañaga. Pero ahí está Martín. Cortabarría con López Ufarte. Se cruzó perfectamente Mina y balón fuera de banda. Que va a sacar Satrústegui, no, deja para Roberto López Ufarte. Y este hacia Larrañaga. Marcajes muy férreos. Mina siempre junto a Satrústegui. Ahí están los dos, Satrústegui intentando colarse. Parece que se puede llevar el balón, no lo consigue en última instancia. Y ahí está Larrañaga. Murillo, centro flojo, ahí estuvo Diego para recuperar para la Real. Sobre Zubillaga, Murillo otra vez. Cuelga sobre el área y despeja allí Mina. Más tarde Lecumberri no tuvo problemas para alejar el balón. Está resultando muy difícil para la Real Sociedad colarse en el área osasunista. Los marcajes muy férreos, ya les decíamos. Purroy con Uralde, Mina con Satrústegui y Bayona con Roberto López Ufarte. Echeverría se ha emparejado en el centro del campo a Zubillaga. Lumbreras con Diego. Y Larrañaga y Rípodas. Larrañaga precisamente había intentado jugar con Zubillaga. Se interpuso Lecumberri, que es el que ahora lleva el balón. Adelanta este hacia Echeverría. Echeverría que está buscando posición de pase. Ahí está Rípodas otra vez. Va a intentar el disparo. Pegó en el pie de Larrañaga, que no está bien después de aquella momentánea lesión que no acaba de curar. Sigue doliéndose Larrañaga. Y pueden ser problemas para Ormaeche. Ahí está Roberto López Ufarte. Entrado en falta por Rípodas. Sigue el balón. Roberto López Ufarte se dio hacia el centro, pero no pudo jugar la Uralde. Larrañaga, que no está jugando a tope de sus posibilidades. Cogea ostensiblemente. Uralde, López Ufarte, Larrañaga, Zubillaga. Decía que puede haber problemas para Ormaechea porque entre los suplentes no hay ningún centrocampista. Va a tener que ser Vaquero el que salga al terreno de juego. Y que alguno de los tres puntas de la Real Sociedad se retrase hacia el centro del terreno. Podría ser el caso de Uralde o incluso el de Roberto López Ufarte. Murillo. Diego. Despejó Lumbreras,
y Zelaieta que va por el balón. Vaquero efectivamente haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Larrañaga, que va a ser el hombre sustituido. Zubillaga. Cortó lumbreras para Echeverría. Esto sobre Iriarte. Allá va Pachi Irigibel. Y falta contra la puerta de la Real. Iriarte va a lanzar esta falta sobre el portal realista. Irigibel, Echeverría y Martín, por este orden, situados en el centro del área. Despeja lanzándose en plancha Zelaieta y balón para Lecumberri. Largo hacia Martín. Ha dejado pasar Cortabarría, lo dejó pasar también Arconada y el balón fuera de gol. Larrañaga. Sí, efectivamente aquí en Zelaieta luchando con los jugadores osasunistas y falta contra la Real decretada por el colegiado vizcaíno Urizar Azpitarte. Cerrado de Bayona y ahí estuvo Cortabarría para despejar. Drípodas. Osasuna está ganando posiciones de ataque. Pegó de cabeza Pachi Irigibel, controló Zelaieta para Arconada. Pito mano de Uralde, el árbitro. Martín. Centro de Martín, Arconada. Bayona lanzó fuera de banda. López Ufarte con Zubillaga. Se marchó el balón fuera de banda. Larrañaga que está aguantando como puede en el partido, porque desde el primer minuto está tocado hacia Satrústegui, lanzó. Atención, ese balón levantó demasiado el pie Satrústegui y el árbitro decretó la falta correspondiente.
Continúa José María Vaquero haciendo ejercicios de calentamiento. Larrañaga poco a poco parece como si fuera recuperándose, pero cuando fuerza un poco se duele de la pierna. De ahí que parece casi seguro que tenga que ser sustituido. Zelaieta recupera el balón para la Real, jugándolo con Diego, este hacia Cortabarría. Zelaieta otra vez. Balón largo hacia Satrústegui, se interpone Mina, que está siempre pegado al delantero centro pamplonés de la Real Sociedad. Cortabarría despista a Martín y consigue llevarse el balón para Diego. Diego lo entregó mal y se aprovechó Echeverría, centrando sobre Pachi Irigibel. Pero Diego en última instancia se lleva el balón. Recupera Iriarte para Osasuna. Y Zubillaga, fuera. El balón pegó en última instancia en Iriarte y se marchó directamente fuera. Que haya incidido sobre su lesión anterior Roberto López Ufarte y el balón a córner. Va a haber tarjeta amarilla. Va a ser el segundo córner que saque la Real. Va a sacar el córner a la derecha de Basauri. Despejó el guardameta. Ahí está Iriarte. Ya se produjo ese cambio con la entrada de José María Vaquero a los 23 minutos. Directamente el balón fuera. Y Arconada va a sacar. Está muy interesante, emocionante sobre todo este partido, con alternativa de juego en uno y otro campo. Ya decíamos antes que los problemas se iban a acumular para Alberto Ormaechea porque no tenía entre los suplentes a ningún centrocampista. Entonces, pues se cumple más o menos lo que preveíamos. Vaquero actuará como punta a punta en extremo derecho y será Ural del que retroceda posiciones. Efectivamente, Ural está ya junto a Iriarte en posición de centrocampista. Recordemos que este es el puesto que habitualmente Uralde ocupaba en el filial realista en el Sanse antes de pasar al primer equipo de la Real. Lumbreras sobre Iriarte, Lumbreras otra vez, pasando Osasuna al campo realista. Echeverría junto a El Morillo, que fue quien golpeó el balón, para que recupere Purroy. Mina. Martín. Y balón directamente fuera, sacará la Real.
Zubillaga. Jugando con Uralde, pero se interpuso perfectamente. Mina, Lecumberri, perdón, es el que avanza. Ahí está Lecumberri, que adelanta el balón. Pero Murillo retrocede hacia Arconada. Adelantó o intentó jugar Lecumberri con Echeverría, pero el defensa realista anduvo mucho más listo para recuperar balón. Roberto López Ufarte en el centro del campo. Uralde, Diego. Uralde otra vez para Zubillaga. Zubillaga intentaba marcharse y Rípodas le empujó. López Ufarte va a sacar. Satrústegui. Diego Cortabarría. En Atocha ya se cumple en Atocha el minuto 28 de esta primera parte, continúa el empate a cero. Estamos viendo hasta el momento un partido bastante entretenido, sobre todo porque hay alternativa de juego en las dos porterías. No hay, eso sí, grandes jugadas de peligro ante uno y otro marco, pero está haciéndose un marcaje perfecto por parte de los respectivos defensas sobre las delanteras, y este esquema que tuvo que cambiar Alberto Ormaechea por la lesión de Larrañaga. No tenía ningún centrocampista en el banquillo. Alberto Ormaechea ha tenido que sacar a Murillo, a Vaquero, que actúa de punta en el ataque, y entonces retrocedió bastantes posiciones Uralde para convertirse en centrocampista. Hasta el momento en Atocha, pues 28 minutos y medio de esta primera parte, y no se puede decir que ni uno ni otro haya tenido grandes oportunidades de marcar. El colegiado permite la entrada de los masajistas. Tras este encontronazo, Lumbreras parece que ya se recupera. Y esperamos que Diego lo consiga también dentro de muy pocos instantes. Ya se reincorporó definitivamente Lumbreras. Y el 8 realista es el que todavía continúa tumbado en el suelo. Y también se pone ya de pie. Y se coloca en la barrera. Falta que va a sacarse contra el portal de Arconada. A la casi media hora de partido. Permanece el empate a cero en el marcador. Iriarte está junto al balón. Lecumberri también. Parece como que vaya a ser el que lance sobre puerta. Se piden pasos. Ahí está el lanzamiento. Pegó en la parte posterior del poste ese lanzamiento de Rípodas. En el saque de la falta, en la parte superior del larguero, quedó rechazado el balón y se marchó a córner porque anteriormente había pegado en defensa realista. Es el segundo córner contra la puerta de Arconada. Va a lanzar Martín. Purroy
despeja Zelaieta, Iriarte, Lumbreras pretendía jugar, le quitó el balón Uralde, se monta el contraataque de la Real con Satrústegui, no se entendió con Vaquero, y ahí está Echeverría, Iriarte, Martín y Zelaieta por el balón, fuera de banda que favorecerá a la Real, según indica el colegiado vizcaíno. Quedó Martín tendido en el suelo, parece que doliéndose. López Ufarte, Uralde, Murillo jugando con Zubillaga, Ripodas entró en falta. Murillo va a sacar esta falta bombeada sobre el área. El despeje de Mina y Basauri que controla el balón. Gorriz, Diego, Zelaieta, Uralde. No se entendió con Diego. Y ahí está Osasuna. Martín. Buscando a sus compañeros, cediendo a Echeverría. Y despejó el balón corto a Barría. Diego jugando con Satrústegui. Murillo. Sevillaga. Centró mal. Y Ripoda sale con el balón controlado. Lecumberri. Echeverría adelantando sobre Martín. Ahí está junto a Zelaieta. Lecumberri jugando con Mina. No tienen prisa los jugadores osasunistas. La Real tampoco parece querer arriesgar adelantando líneas para no dejar pasillos al contragolpe osasunista. Martín y Zelaieta. Dos hombres que no se separan nunca. Y córner, tercero en contra del portal de Arconada. Martín va a sacar el córner, lo hace ya directamente fuera. Corta Barría. Hubo falta. Hay que observar que los laterales realistas cambiaron de posición porque sus respectivos pares también lo han hecho. Martín se ha marchado por la derecha.
y por la izquierda penetra de vez en cuando Echeverría, a quien debe marcar Murillo. Va a sacar Cortabarría, pegó el balón en Pacherigibel, ahí está Gorriz, Murillo, fuera de banda, sacará Osasuna. Mari Vaquero va a intentar colarse, se cruzó Mina y balón a córner. Tercero que va a sacar la Real y será el primero desde la parte izquierda del portal de Basaurín. Saca López Ufarte. Despejó Lumbreras. Sacará la Real ese fuera de banda. Concretamente Diego. Para Uralde. Gorriz. Centro largo hacia Satrústegui. Mina despejó, ahí está Uralde. Salió con el pie muy elevado Lecumberri, dejó seguir el juego el colegiado vizcaíno y el fuera de banda favorece ahora a Osasuna. Falta indirecto dentro del área, la regla de los cuatro pasos aplicada ya por primera vez por el colegiado del partido. Y Basauri ha incurrido en ella, según estima el vizcaíno. Y se va a sacar el indirecto dentro del área. López Ufarte y Diego junto al balón. Saca Diego. Despejó Iriarte. Patadón de Zelaieta fuera. Sacará Osasuna. Estamos a 5 minutos del final de la primera parte. Despeja Cortabarría. Uralde. Satrústegui. Se escapa por velocidad. Satrústegui va a entrar en el área. Su centro lo despeja Lecumberri a córner. Cuarto córner contra el portal de Basauri. Va a sacar Diego el córner. Sale Basauri y controla el esférico. Lumbreras cediendo a Iriarte. Irigibel, Iriarte otra vez. Irigibel.
Balón en Cortabarría. Curroy, su centro lo va a intentar cabecear Echeverría, y está Irigibel, cede sobre Rípodas al borde del área, y balón despejado por Diego. Ahora fuera de juego que se pitó. Al jugador osasunista Lumbreras, que pretendía colarse por la derecha. Falta del colegiado por la entrada de Satrústegui. No me dedico a saber cine, no me dedico a atender a los periodistas. Lumbreras era el jugador sasunista que llevaba el balón y es el que lo tiene ahora mismo. Ahí está. Se cruzó Zelaieta e impidió que Martín recibiera el balón. Martín va a sacar el fuera de banda hacia Echeverría. Fuera de gol. Después de que pegó Zelaieta al balón y pegó luego en Echeverría. Pitó falta de Satrústegui el árbitro por empujón sobre Mina. Echeverría no pudo aprovechar ese balón. Ahí está Martín, que se va a colar en el área, centra. Irigibel tuvo buena oportunidad, sacó el balón Zubillaga. Ha habido una buena oportunidad, Martín estuvo fenomenal. Todavía continúa el peligro. Y córner, buena acción de Osasuna en ataque. Y Zubillaga ha sido el hombre que salvó el balón cuando ya podía colarse en el portal de Arconada. Aquel remate de Irigibel a punto estuvo de significar el primer gol para Osasuna cuando queda menos de medio minuto para final de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Va a sacar Martín el córner. Uralde se hace demasiado lío y tiene que lanzar fuera de banda. Pegó en el jugador osasunista y sacará la Real. Punto ya de finalizar esta primera parte. Gorriz, Uralde, Irigibel. Atención a Lumbreras, que juega con Martín. Irigibel y despeja Cortabarría. Hubo fao del jugador osasunista. Diego, Murillo, Zubillaga. Zubillaga, López Ufarte. Hubo falta de Echeverría por obstrucción sobre López Ufarte.
López Ugarte la falta. Será, imaginamos, el último cartucho. Pasa ya un minuto y 40 segundos del minuto 45. Y estamos todavía en la primera parte. Saca López Ugarte. Ahora Murillo. Pegó en Zubillaga el balón. Y final de este primer tiempo. Empate a cero entre la Real y Osasuna. Ya va a iniciarse esta segunda parte y vamos más que nada a ver lo que sucede sobre el terreno de juego. Habiendo imágenes, sobran las palabras. Bayona retrasó para Basauri. Diego sobre Satrústegui. Cabezazo de Vaquero y el balón se marchó fuera a la derecha del portal de Basauri. Ha sido el primer remate claro de la Real Sociedad. Zubillaga. Vaquero. Echeverría. Diego López Ugarte, junto a él como siempre Bayona. Diego, Vaquero, Diego otra vez, centro sobre el área, despejó a córner Mina. Quinto córner de la Real Sociedad. Secuela a Lumbreras. Intentaba jugar con Irigibel, pero se adelantó Gorriz para ceder a Arconada. Uralde, Zubillaga. Uralde iba a coger el balón, se cruzó perfectamente Mina y ahí está Martín con Zelaieta. Martín se va. No ha podido
pasar a ningún compañero. Y la Real recupera el balón. Uralde, a López Ufarte. Va a intentar dejar atrás a Bayona. Se le acerca también Iriarte, que le molesta. Y balón para Lumbreras, que despeja. Martín, saliendo desde atrás. Lecumberri va a lanzar sobre puerta, fuera. Murillo adelantó para López Ufarte. Uralde va a rematar flojo, fuera, a la derecha del portal de Basauri. Está siendo atendido Pachi Iribel por el masajista de Osasuna. También parece que Genaro Zelaieta se duele del brazo derecho. Está explicando perfectamente a Iñaki Anza la zona afectada. Y parece que tanto uno como otro pueden recuperarse. Iriguibel y Zelaieta, que vuelven al juego. Casi 7 minutos se cumplen ya de la segunda parte. Continúa el empate a cero. José Mari Vaquero jugando, calculó mal el bote Satrústegui, se adelantó Lecumberri, que juega a la derecha para Rípodas. Ahí está Echeverría, el capitán. Cortó Zubillaga para Zelaieta y este hacia Cortabarría. No está resultando bonito el partido. La incertidumbre del marcador es lo que pone el mayor aliciente, pero está habiendo excesivos fallos en la entrega. A ver ese balón adelantado de Rípoda sobre Martín. Martín efectivamente se cuela ya dentro del área, deja pasar Echeverría, Iriguibel pretendía rematar, el árbitro le dice que no se tire. La verdad es que cayó Iriguibel, pero el colegiado le dijo que se levantara. Ahí está la Real con Vaquero.
está acercándose con mayor peligro sobre el portal de Arconada. Ahora hemos visto ese balón que no pudo controlar Iriguebe, le rebotó después de la internada de Lumbreras. Es el equipo sasunista el que avanza con mayor peligrosidad. La Real anda bastante desorientada. Zelaieta. Murillo jugando con Uralde. Murillo centra sobre puerta. Ahí está Satrústegui luchando con Mina. Y se adelantó Basauri controlando el balón. Donde el colegiado había señalado falta de Satrústegui sobre Mina cuando los dos jugadores habían entrado por el balón. Una decisión que el público ha protestado. Se tarda mucho en sacar las faltas y el árbitro no interviene. Diego. Vaquero. ¿Pero has visto? No metes en entre los dos defensas el balón. Martín abre a la derecha y está Bayona, pero se va a adelantar Gorriz sobre Zubillaga. Nueva indecisión en el centro del campo. Realista, balón directamente fuera. Y el jugador sasunista que va hacia Roberto López Fortera, Bayona, cuya principal labor y misión es la de marcar a López Ufarte, que no está teniendo un buen partido, ni mucho menos. Esparza, el jugador sasunista, está realizando ejercicios de calentamiento. Dejó pasar el balón Roberto López de parte. Satrústegui le pasó mal a López de parte. Y el público está poniéndose nervioso porque la Real no acierta. La falta la sacó rápidamente Uralde sobre López Ufarte. Ahí está Satrústegui. Se adelantó Purroy. Se entretuvo demasiado Satrústegui.
Vaquero, mientras observamos cómo Purroy está tendido en el suelo. Zubillaga lanza directamente fuera para que sea atendido Purroy. Es ahora cuando se va a producir el cambio. Irigoyen abandonará el terreno de juego. Cuando observamos también como otro jugador osasunista. Se acercaba hacia el masajista para llevarle algún medicamento que aplicar al jugador osasunista que ahí está atendiendo. Esparza va a saltar al terreno de juego y Pachi Irigoyen lo abandona a los 17 minutos y medio de esta segunda parte. Purroy ya completamente recuperado también vuelve al terreno de juego. Sacará Osasuna, imaginamos que directamente lanzará Echeverría fuera para corresponder a la deportividad de Zubillaga que lanzó el balón fuera para que fuera atendido Purroy. Hubo falta. López Ufarte. Vaquero. Balón bombeado. Ahí está Gorriz muy adelantado. Despejó Basauri como pudo. Y ahí está otra vez López Ufarte. Repetición de la jugada. Pero esta vez Lumbrera se ha adelantado. Diego ha retrasado para Gorriz, este hacia Zubillaga. Abriendo el balón. Para Murillo, este a Zubillaga otra vez. Zubillaga va a centrar, lo hace. José Mari Vaquero salta. Satrústegui, Diego. Se entendieron muy mal los jugadores de la Real, pero recuperado Satrústegui. A trompicones se lleva el balón, cede a Diego, más trompicones y saque de esquina, decreta el Linier. Izquierdo de la Real Sociedad está haciendo ejercicios de calentamiento y dentro de unos minutos saltará al terreno de juego. Hemos visto un par de acciones.
parece que ese cambio de Esparza por parte osasunista puede significar que el equipo de Pepe Alzate trate de amarrar este empate, que es buen resultado para ellos. Pero ya veremos lo que pasa, porque todavía hay mucho partido por delante. Estamos al minuto 21 de la segunda parte. Y aquí no ha habido goles. Tampoco muchas ocasiones de gol, la verdad. Diego. Zelaieta. Diego. Gorriz. El recién salido al juego Esparza despejó el balón. Uralde. Bayona recupera a López Ufarte. Juega con Uralde. Gol de Uralde. Gol de Uralde ahora mismo. Así es, la Real Sociedad acaba de adelantarse en el marcador a los 22 minutos y medio de esta segunda parte. Un balón cedido por la izquierda hacia Roberto López Ufarte. Bayona parecía que se lo iba a llevar, sin embargo, recuperó López Ufarte, cedió hacia Uralde, que se metió muy bien, y Uralde en la salida de Basauri cruzó por bajo a la red. 1-0 a favor de la Real Sociedad sobre Osasuna. Ha sido un gol muy bien recibido en Natocha porque, de alguna manera, todo podía ocurrir. La Real estaba teniendo excesivas dificultades para llegar al portal de Basauri. Les decíamos antes que, a nuestro modo de ver, ese cambio de Esparza nos ha querido decir que Pepe Alzate iba a proteger más su área, y no sé por qué, porque Osasuna no debía haberse echado atrás. Tal vez es la presión realista, no sé, me atrevo a pensar a que efectivamente lo que Osasuna pretendía era amarrar el empate. Y bueno, así llegó esta oportunidad de la Real y ese 1-0 que ahora campea en el marcador. Una táctica que ahí queda. Ahí queda pendiente de los propios aficionados que sepan catalogarla. Pero el 1-0 campea en el marcador. López Ufarte.
Basauri ha sacado el balón sobre Lecumberri. Lecumberri avanza unos metros. Va a intentar buscar algún compañero desmarcado. La Real también ahora tendrá excesivas precauciones retrasadas porque lógicamente va por delante en el marcador. Ahí está Diego. Diego adelantándose. La Real ahora jugando al contraataque. Despejó Mina. Y recupera Diego. Zubillaga. Diego. Uralde. Zelaieta. No pudo pasar otra vez a Uralde. Se va a producir ya el cambio en Osasuna, es el lanzamiento de Lecumberri fuera. Echeverría será el sustituido por parte de Arechavaleta. Pepe Alzate va a sacar un hombre más de ataque a ver si puede acercarse con mayor peligro sobre el portal de arco, nada, equilibrar ese marcador que es de momento adverso para los osasunistas. 1-0 merced al gol de Uralde. La Real también va a efectuar su segundo cambio y va a ser Olaizola el que salga al terreno de juego. El entrenador realista quiere poco a poco ir poniendo a punto
al lateral izquierdo realista, que estuvo lesionado durante la pretemporada y poco a poco se incorpora al juego. Uralde abandonará el terreno de juego. El autor del gol, efectivamente, va a marcharse en medio del aplauso de los aficionados porque él fue capaz de batir la puerta de Basauri. Se va Uralde. Ha tenido que hacer una labor de centro de campo y se recibe con grandes aplausos a la Sartearra Olaizola. Martín. Zelaieta, Lumbreras anticipó, Zelaieta se rehizo y el balón directamente fuera de banda. Sacará Osasuna. Quedan 12 minutos escasos para el final del partido. Diego. Ha sido protestado este fuera de juego decretado por el árbitro a instancias del linier situado en la banda de ataque de la Real Sociedad. López Ufarte. Vaquero. Lesión. Y la falta que va a sacar Roberto López Ufarte. Recuerdo que el pasado año, precisamente frente a Osasuna, Roberto López Ufarte consiguió desde esa misma posición el único gol que daba la victoria a la Real frente a Osasuna. Era Vicuña el guardameta osasunista. Vamos a ver. Directamente a puerta fuera. El árbitro, de todas formas, había señalado fuera de juego de Satrústegui. Más de 9 minutos para llegar al 45 de la segunda parte. Falta se pitó. Oportunidad. Osasunista directamente sobre puerta, arconada sin problemas. Iriarte jugando con Lumbreras, se marchó el balón fuera de banda.
pitó falta el colegiado en esa disputa entre Purroy y Vaquero. Sacará la falta López Ufarte. Se marchó el balón fuera. Cortó bien Olaizola, se aprovechó de ello. Murillo, ahí está. Acaba de marcar gol la Real Sociedad en un centro desde la izquierda de López Ufarte. Satrústegui se lanzó en plancha y acaba de marcar el equipo realista el segundo gol del partido a los 38 minutos y medio de la segunda parte. Una jugada por la izquierda que nació en Olaizola. Se dio el balón hacia Murillo. Este lo jugó con López Ufarte y el centro del realista fue cabeceado impecablemente por Satrústegui hasta las mallas, significando el 2-0 que ahora campea en el marcador a 6 minutos del final del partido. Este segundo gol fue una jugada medida de la Real. Hubo mano ahora de Purroy al lanzar el balón fuera de banda. Ahí está Vaquero cediendo a López Ufarte. Lanzamiento, Basauri. Controla el balón. Zubillaga tiene un buen partido, sobre todo en estos últimos minutos la Real Sociedad. Creo que Osasuna ha acusado el gran esfuerzo que realizó durante todo el primer tiempo. Ahí está Olaizola jugando con Diego. El balón se marchó fuera. Lanzado por Lumbreras, rápidamente sacó Murillo para López Ufarte. Este retrasa a Cortabarría. Zelaieta. Cortabarría, Diego, fuera. Iriarte, se cruzó Cortabarría. Ahí van Bayona y Satrústegui, tuvo ventaja el jugador osasunista cediendo a Mina. Este otra vez a Bayona. Balón largo que no alcanza Lumbreras, directamente fuera sacará la Real. López Ufarte. No se coló ese balón. Olaizola jugando bien con Zubillaga. Abriendo este para Diego. La Real ahora está congraciada con su público. Vaquero. El cabezazo de Murillo y el balón que lo alcanza Basauri.
López Farte. Se va López Farte, va a meterse en el área, centro retrasado. A punto estuvo Vaquero de rematar, despejó Purroy. Lumbreras. Estamos ya en el último minuto de partido. Arconada. Esparza pegó, también Zubillaga, esto Murillo, no pudo controlar Satrústegui. Se cumple ahora el minuto 45 de esta segunda parte. López Duparte va a aprovechar ese balón que robó Zubillaga. Ha pasado perfectamente el balón entre las piernas de Lecumberri y en última instancia Basauri se tuvo que lanzar al suelo para retener el esférico. Gorriz, el árbitro ya mirando el cronómetro. Final del partido. Victoria final. Terminó el partido efectivamente ahora mismito, 2-0, resultado final, victoria de la Real Sociedad sobre Osasuna, goles de Uralde y Satrústegui y actuación arbitral ni fu ni fa del colegiado vizcaíno Urizar Azpitarte. La Real suma 4 puntos en la clasificación al término de este partido. Love you though it didn't show. If you did.